gusto, le saluda Pamela Silva Conde. Y también le saluda Bárbara Bermudo, como siempre, gracias por estar con nosotros. Y más adelante tenemos las impactantes imágenes de este incidente perturbador. Pero antes veamos otras noticias que acaparan titulares en el día de hoy. Puesto por unas imágenes que, bueno, aquellos que amamos a los animales, a cualquiera, ¿no? Le hierve la sangre, pero sobre todo aquellos que de verdad luchan por los derechos de los animales. Y Borja Voces está aquí para contarnos y sobre todo mostrarnos esas imágenes que son muy lamentables. El objetivo de esta iniciativa no es alertar a la sociedad de lo mal que está el mundo en los últimos 10 años, sino al contrario, sino decir, fíjense cómo los niños pueden llegar a utilizar su imaginación y de qué manera. Increíble, ¿no? Bueno, eso me gustó. Hasta aquí el segmento de hoy. Bárbara, ya saben que ustedes pueden comentar como siempre, como cada día, con el hashtag Secreto a Voces en las redes del programa, arroba Primer Impacto, o en las mías personales, arroba Borja Voces. Y ese video del gato, por favor. Colaboración ciudadana, denuncia. Colaboración y ponlo en nuestras redes sociales a ver si se logra identificar a estos sujetos. Gracias, gracias, Borja. Y bueno, seguimos hasta con mañana. Pamela. Gracias, Borja. Gracias, Borja. Gracias, Barry. Bueno, llegó el gran día de ver el rostro al bebé de la cantante Cristina Estase, que tuvo con el pelotero mexicano Esteban Loaiza. Es una exclusiva que se anotó. ¿Quién más? Bueno, nuestro Tony de Andrades. Y nos muestra las imágenes que muchos han estado esperando. Tony, buenas tardes. Bien, el bebé está bellísimo. Yo me siento ya como tío del niño porque... No, estén en baby shower. No, te has anotado todas las exclusivas. Entre Lola y Cristina en El Paso, ya me voy a quedar un día de esto, ¿no? Bueno, en El Paso, Texas, viajamos para captar las primeras imágenes del pequeño, que está muy cerca por acá. También figura en esta edición. Aquí la ven presumiendo su tercer embarazo en la sesión fotográfica en su casa en Miami. En el reportaje, ella revela que a 12 semanas perdió un embarazo y meses después logró concebir a la pequeña Sofía, que está saludable y creciendo, y nacerá a finales de julio. Para ver más de estas imágenes, también entra a nuestra página de primerimpacto.com y verán a Barbie con su barriguita bellísima. Ya ansioso de ser tíos nosotros acá. Estamos aquí esperando. Yo he visto muchas fotos de Barbie, pero sin duda yo, en mi opinión, es una de las fotos más hermosas que yo he visto. Ella se ve espectacular, toda la familia también, y un emotivo, obviamente, testimonio, así que sabemos que fue un momento agridulce, ¿no, Tony? Para nuestra Barbie y para su familia también, pero ha sido recompensado así con la gran bendición de este nuevo embarazo, así que todos en nuestra familia de Impacto estamos esperando con los brazos abiertos a nuestra querida Sofía Andrea Victoria. Una hermosa familia, y saludo a mi gran amigo Mario Andrés también, que está orgulloso de ser padre nuevamente. Felicidades. ¿Por cuánta vez Barbie va a ser Mario, papá? Adelante, Barbie. 7. ¡Qué bien! Gracias, Tony, Pamela, pues para mí un verdadero honor, y gracias a la revista People Español por este hermoso recuerdo que siempre llegaré en mi corazón. Bueno, verán en acción a Montserrat Oliver, que está... Será finales de julio. Para ver más de estas imágenes, también entra a nuestra página de primerimpacto.com y verán a Barbie con su barriguita bellísima. Ya ansioso de ser tíos nosotros acá. Las condiciones locales, les quiero platicar de este huracán. Este huracán lleva por nombre Blanca y yo le digo, más bien es un monstruo, señores, por parte de la madre naturaleza. En estos momentos es un huracán categoría 4. Un huracán categoría 4 sostiene vientos cerca de 140 millas por hora. Su trayectoria se espera que sea hacia Baja California. Así que en estos momentos está, yo diría que unas 810 millas. Justamente este sistema afortunadamente va a perder intensidad, va a perder fuerza debido a que se va moviendo aguas mucho más frías del Pacífico. En estos momentos pues está a unos 90 grados la temperatura del agua. Ahora bien, ¿cuándo estaría impactando? Posiblemente como un huracán categoría 1 mínimo, así que crucemos los dedos que ese sea el caso. Obviamente no va a ser con esta intensidad, así que bueno, es de gran interés para ustedes. Obviamente en Cabo San Lucas estaría entrando en punto y también por Puerto San Carlos. Fuera de eso, está distante de ustedes en la costa de México, pero tienen que tener mucha precaución porque toda la humedad de este sistema pudiera generar fuertes lluvias, lo que es el estado de Guerrero, ustedes en Colima, Jalisco, así que por favor, mucha precaución. Y estaría impactando a Baja California el sábado tarde en la noche o el domingo en horas de la madrugada, bien temprano. Así que, por favor, mucha precaución. Y, por supuesto, aquí vamos a estar junto a nuestro experto en huracanes, Eduardo Rodríguez, monitoreando bien ese sistema. Pasando a las condiciones locales, el centro del país nuevamente, señores, sigue bajo condiciones muy severas. Desde el noreste de Denver, Colorado, Wyoming, Kansas, ustedes, hacia Nebraska. Se puede repetir, como yo siempre digo, más es de lo mismo, señores. Así que por aquí, hasta tornados, vientos en ráfagas, granizos. Mientras tanto, la
La fuerte actividad de precipitaciones pues ya ha cesado. Sí, para el día de mañana ustedes avanzan un día gris, pero una gran diferencia. Obviamente, donde sale el sol con 63 grados. Tenemos las temperaturas máximas para el día de mañana. Miami con 90 calurosos grados, al igual que ustedes en San Antonio, 73 en Seattle, y nosotros aquí en Los Ángeles compartiendo la misma temperatura. Así que yo me despido, pero quiero seguir conectadas con todos ustedes, ya usted sabe dónde, ¿no? A través de Twitter, arroba Jackie Guerrido. Es todo de mi parte desde Los Ángeles. Chica, paso con ustedes allá a los estudios. Bien. Un pronóstico completo, gracias, Jackie. Un estreno de Gloria Estefan, así que... ¿Tú sabes que el abuelo de Emilio Estefan... Que Emilio se ganó. Se ha ganado 3 veces la lotería en Cuba, me contó eso una vez. Así que tiene suerte. Bueno. Verifique su boleto, se ha comprado por ahí, por Chicago. Nunca sabemos cuándo puede sorprendernos un golpe de suerte, así que bueno, así nos vamos. Así nos vamos. ¿Te imaginas, Emilio Estefan? Hasta mañana, gracias por confiar en nosotros.